gracias a Android, porque esto bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo el Too Many Item para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, ya saben que el link de descarga estará en la descripción para que se lo descarguen. En esta ocasión les vengo trayendo esta increíble herramienta que la verdad lo utilizamos bastante en el caso de los mob makers, de todas las personas que crean mapas. Incluso también si quieres hacer un mapa, o incluso mucha gente también lo utiliza en Sweary Survival, que de repente quieren jugar con su amigo y quieren agarrarse unas espadas para jugar un PvP y todo eso, pues les sirve bastante, chicos. Y bueno, como dice su nombre, Too Many Item es una herramienta para agregarnos ítem, para lo que diciendo modificar el juego en sí. Y pues nada, por aquí tenemos lo que diciendo para agregarnos niveles de experiencia. Como pueden ver, el nombre de este Too Many Item es MC Master. Después va a salir el Too Many Item normal, chicos, el Too Many Item que es un complemento, pero por el momento no ha salido debido a que ya saben que está en beta aún el juego. Ahorita está en testeo, y ya que se termine el testeo ya sale el Blood Launcher con lo que diciendo para que funcionen los complementos, que funcionen los mods y todo eso. Y pues nada, vamos a ver lo que diciendo diferente tipo de cosas, chicos. Por acá podemos pues modificar el juego, podemos cambiarse de creativo, podemos lo que siendo cambiar el día. En este caso lo tengo ahí, pero como pueden ver puedo hacer de noche, de día, de lo que siendo de tarde. Como pueden ver hay un montón de lo que siendo funciones. Y bueno, la verdad que está bastante genial. En este caso a mí me gusta de día. Como pueden ver puedo bloquear para que solamente esté de día, puedo hacer que llueva de repente. Como pueden ver es que es un, como les digo, es una herramienta para lo que siendo modificar el juego. Y bueno, también podemos lo que siendo hacer que aparezca un minimapa. Podemos lo que siendo, como pueden ver aquí aparece el minimapa. Y bueno, vamos a esperar a que cargue. Como pueden ver ahí está un minimapa que la verdad viene bastante genial. Vamos a lo que siendo a aprender también, a lo que siendo pues agregar un montón de cositas. También podemos lo que siendo encantar cosas, como si yo quiero encantar una espada, no sé, de diamante. Aquí selecciono lo que quiero encantar, le doy a añadir y pues podemos lo que siendo encantar las cosas. O sea, está bastante genial este Too Many Item. Al igual que también nos podemos agregar objetos, que en este caso pues aquí solamente es cuestión de que los busquen, de que busquen el ítem que quieran buscar. O sea, si ustedes quieren, no sé, quieren agregarse diamante, escriben de aquí diamante y le dan en lo que diciendo buscar, y ya les va a buscar todo lo relacionado a diamante, y ya es cuestión de que se lo agreguen. Y como les digo, o sea, ya pues es bastante cómodo. La verdad es uno de los Too Many Item que la verdad me encantan. Aquí como pueden ver aquí diamantes, le doy en añadir 64 y le doy en añadir. Y como pueden ver en mi inventario se va a añadir, pero en este caso estoy en creativo, así que me tengo que cambiar de creativo a survival. A ver, como nuestra supervivencia. Y ahora sí nos podemos agregar los diamantes. En este caso, como pueden ver, le doy aquí en buscar diamantes. Si me quiero agregar, no sé, quiero agregarme diamantes por acá, agrego un stack y le doy a añadir. Y como pueden ver, se me agregan pues fácilmente y no hay ningún bug, lo cual está bastante genial. Y bueno, como les digo, en la descripción del video tendrán el link de descarga para que se lo pasen a descargar. La verdad es un mod bastante genial y la verdad me ha encantado. Y bueno, chicos, como les digo, es el Too Many Item pues funcional. O sea, no es el Too Many Item final, que pues la verdad nos gusta más el que utilizamos habitualmente, que es un complemento. Pero como les digo, va a salir al final de que se acabe el testeo, ya que pues sale el Blood Launcher ya con la, se puede decir que el soporte para que puedan funcionar los complementos. Así que nada, chicos, ya es cuestión de esperar. Y para nada, ya saben, si quieren que traiga lo que siendo mods así épicos y que se utilicen pues en el Minecraft cotidianamente, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Por acá también tenemos lo que siendo los mobs, podemos añadirnos los juegos de spam. También aquí están lo que siendo para teletransportarnos a diferentes mundos. Incluso cuando te mueres, pues lo que siendo regresar a tu punto de muerte para lo que siendo agarrar tus cosas y todo eso, lo cual está bastante genial, chicos. Como les digo, este Too Many Item lo pueden lo que siendo buscar y pueden encontrar un montón de opciones que la verdad está bastante genial. Y bueno, ya saben que el link de descarga está en la descripción para que se lo pasen a descargar. La verdad es un increíble Too Many Item que la verdad se los recomiendo. Y bueno, chicos, ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble Too Many Item que la verdad les viene bastante bien para lo que hizo jugar un buen rato y pasar a gusto, que básicamente te va a servir bastante. Como les digo, es una increíble herramienta. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós.